Y continuamos con información al instante, información de último minuto, porque un hombre aproximadamente de 30 años perdió la vida tras caer del sexto nivel de un edificio que está ubicado en la avenida Las Américas de la zona 13 capitalina. Así que vamos con más detalles por medio del periodista Alfredo Mendoza. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarle la mañana de este martes. Tenemos ya una actualización informativa desde la avenida Las Américas y 15 calle, en donde el cuerpo de bomberos municipales recibe una alerta en relación a que una persona había caído desde lo alto de un edificio. Justo me encuentro en este lugar, a mi lado se encuentra el oficial Rafael Zúñiga del cuerpo de bomberos municipales para que nos pueda ampliar la información sobre la asistencia que se brinda acá en este sector. Conocemos que un hombre, pues lamentablemente, ha perdido la vida luego de caer de lo alto de un edificio. Claro, buenos días, amigos televidentes. Y en efecto, esta persona pierde la vida debido a politraumatismo. Nos reportaron de que una persona yacía en el parqueo de este edificio ubicado en la avenida Las Américas y 15 calle. Al llegar los técnicos en urgencias médicas, confirman de que esta persona se encuentra ya sin signos vitales, por lo cual se requirió la presencia de la Policía Nacional Civil para poder acordonar el área y tomarlo como una escena, debido a que no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Solo tenemos el informe de que esta persona ya se encuentra en la parte inferior, que es un inquilino que vive en este edificio en el nivel número 6. Gracias, oficial Zúñiga. ¿Se pudo reconocer a la persona aproximadamente cuál es su edad? Claro, es una persona de 30 años de edad, de sexo masculino, con el nombre de José René Muñoz. Muchas gracias, oficial Rafael Zúñiga, por brindarnos esta información. Justo me encuentro frente a este edificio de apartamentos en donde pues se ha localizado pues prácticamente el cuerpo de esta persona que ha perdido la vida luego de caer desde el sexto nivel. De momento se encuentran los paramédicos acá en este lugar y oficiales de la Policía Nacional Civil, quienes estarán acordonando este sector. Ya el Ministerio Público tendrá que dilucidar los pormenores de esta lamentable y trágica situación, determinar si esta persona pues cae al vacío por decisión propia, es decir, pues toma la difícil decisión de lanzarse desde lo alto, o bien se trató de algún tipo de accidente. Estos extremos pues los estará dando a conocer más adelante el Ministerio Público. Sin embargo, pues estamos acá para informar respecto a lo que está ocurriendo en las primeras horas de la mañana de este martes, específicamente en este sector de la zona 13 sobre la avenida Las Américas y 15 calle. Es parte de lo que conocemos a esta hora de la mañana. Más adelante tendremos un nuevo reporte. Por supuesto que es lamentable la pérdida de la vida de una persona, en ese caso de un joven, de un hombre joven, mejor dicho, de 30 años de edad, que ha caído desde lo alto de un sexto nivel. Es el edificio en donde vivía. Aparentemente nos han indicado que se trata de un inquilino, sin embargo, pues está por determinar si esta persona toma esta fatal decisión de lanzarse al vacío o bien sufrió algún tipo de accidente. Ese reporte, regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días.